Hay mucho en riesgo, señores. Todo el mundo cuenta con que ustedes, Rafcon Revelado, consigan la bandera enemiga. Está allá arriba, custodiada por el equipo naranja. Con Jay Borg como su nueva líder, son una potencia enorme. Sigan conectados, Boss Blasters. La batalla anual de captura enemiga será fantástica. Nuestros jugadores estrella, Gaby y Amelia. Jane, de hecho vinimos para pedirte el día libre por... Cosas de pop-up. En serio, es importante. Está bien. Adiosito. Bueno, es muy seguro que aún podemos ganar. Ese es Rafcon, ¿eh? Sí, y quisiera poder ir con ustedes, pero convertir una base en una nave espacial es más difícil de lo que creo. Tal vez cuando Seth ya no esté, puedan prestarme el Megazord para ir de vacaciones. ¡Wow! ¿Emocionados por regresar a casa al fin? Si fuera bajo otras circunstancias. Estamos asumiendo que Seth ya se adelantó, pero no tenemos idea de lo que quiere. Sí que hay que tener cuidado. Pues digo que abramos un portal y vayamos. Yo sé que puedo vencer a Seth. La maestra de Morphin Verde lo dijo claramente. Sabes que las profecías no son reales, ¿cierto? Son como los psíquicos que la última vez que supimos eran un gran fraude. Eso me recuerda... ¿Qué no Madame Indigo dijo algo sobre nosotros? ¿Una relación larga y feliz? Eso fue solo una coincidencia. Los maestros de Morphin no adivinan. Soy la llave para detener a Seth. Eso es algo serio de afirmar, Ion. Lord Seth no es ninguna broma. Tiene razón. ¿No me lo creen? Vean mi memoria y díganme qué piensan que significa. Ranger Dorado, eres necesario para una tarea importante. Sin ti, Lord Seth reinará de nuevo. Eso estuvo muy intenso. Estás muy callado. ¿En qué estás pensando, Saito? Lo estoy asimilando. Por fin iré a casa. Me pregunto cómo se verá. Solo hay una forma de averiguarlo, hermano. ¿Están listos? No traje mi cepillo de dientes, pero usé hilo dental en la mañana. Estoy tan lista como jamás estaré para mi primer viaje intergaláctico. Buena suerte. Tráiganme una rebanada de pastel de Flargo. ¡Conexión a Red Morphin! Desplegado Megazord T-Rex cósmico. Siguiente parada, Rafcon. Cuídate, Seth, porque aquí voy. ¡Qué silencio! Demasiado. Entrega para Jane Fairview. ¿Cuándo ordené un caballo? ¿Ah? ¡Es una trampa! ¡No! ¿Fuera en el primer minuto, Annie? ¿Por segundo año consecutivo? Deja que una profesional se encargue. ¡Equipo naranja, ataque! No puedo creerlo. Bienvenido a casa, amigo.
Deberíamos teletransportarnos al centro de mayor población que haya y ver si han visto a Seth. ¿Qué pasa? Escaneo completo. No se detectaron formas de vida. ¿Nada? No puede ser correcto. Tal vez todos se fueron de vacaciones a otro planeta. Exactamente al mismo tiempo. Deja de hablar, Javi. Elevaré la resolución del escáner. Tiene que haber alguien. Forma de vida detectada. ¡Tenemos algo! ¿Solo algo? ¿Seth? Eso parece. Dudo que esté solo. El escáner no puede leer a sus secuaces de acero. Pues no hay tiempo que perder. Tengo una profecía que cumplir. Adelante. El lugar ha cambiado un poco. Supongo que ya no es el escombro que dejamos atrás. Esto es Ravkon. Lo cierto es que sí huele diferente. ¿Seguro que no es la nueva colonia de Javi? Usa muchísima. Es una esencia distintiva. ¡Por aquí! Definitivamente lo encontré esta vez. ¡Por fin! Solo nos tomó 6 horas. ¡Un segundo! ¡Esto es solo basura! Bueno, tal vez si nos dices qué estamos buscando. La leyenda dice que la especie Sporix fue creada en este planeta hace millones de años. Vamos a encontrar el generador que les dio vida. Luego las vendemos por miles de millones y nos compramos casas de playa. ¡No, idiota! Las uso para crear mi propio ejército imparable. Él quiere crear más bestias Sporix. No si lo destruyo primero. ¡Oye! ¡Hombre Bistec! ¡Una peste inesperada! Odio colarme a la fiesta, pero este planeta es mi hogar. Y estoy aquí para sacarlos. Supongo que hay que ir, ¿cierto? Sí, tenemos que apoyarlo. ¿Todo esto por mí? Yo no soy el popular. ¡Popular y ocupado! No tenía pelea agendada hasta hoy por la tarde. ¡Boom Blaster! ¡No ley! ¡Ustedes encárguense de ellos! ¡Tenemos un generador que encontrar! ¡Y un ejército que crear! ¡No! ¿No te gusta nuestra compañía? ¡Guau, guau, boom, ho! ¡Henchmen! ¡Que inicie la pirotecnia! ¡Conexión a Red Morphe! ¡Bueno, ya ataquen! Estoy a punto de tener un jalón de rodilla. Oh, ¿en serio? Dile hola a mi rodilla, idiota. ¿Qué? Es una probada del sabor de los García. ¡Picante! ¡Todos juntos! ¡Fuerza Dino Fury! Yo nunca me rindo, pero puedo retirarme. ¡Cobarde! Tranquilos, hay mucho boom para destruirlos. ¡Ven entonces! ¡Llave Dino Knight! ¡Lista! ¡Brazo látigo! ¡Máscula Flair! ¡Ráfaga Electro Fury! Podría si quisiera pelear con todos ustedes y ganar, pero tengo que lavar mi ropa. ¡Ahí nos vemos! Oigan, todos están huyendo de nosotros hoy. ¿Por qué? Tal vez lanzarte contra Seth nos costó el elemento sorpresa. Le habría ganado si no hubiera corrido. Pero lo hizo. Tenemos que actuar con inteligencia juntos, si queremos detenerlo, amigos. Solo necesito una batalla uno a uno. ¡Mi destino es ganar! ¡Sí! Solo lo has mencionado unas 1000 veces. ¡Pues así es! ¡Olvídenlo!
Lo más importante en este momento es que hay que encontrar al generador Spurix antes de que Seth lo encuentre. Es que no sé. ¿Podría seguir existiendo después de millones de años? Es más probable que lo que te imaginas. El generador está bajo tierra. Está construido en el mismo núcleo de Ravkon. Si se hubiera dañado o destruido, habría desestabilizado todo el planeta. Pero aquí estamos. ¿Y cómo lo encontramos? Papá siempre dice, cuando pierdas tu camino, busca un punto alto. Y encuéntralo de nuevo. Buena idea, oficial Junior. Hay una pendiente hacia acá. Según mis cálculos, Jane es la única que queda de su equipo. Tarde o temprano vendrá por esa bandera. Pero estaré lista. Oye, ¿escuchaste algo? Ahora, nada puede evitar que lleve esto corriendo a mi base. ¿Estás segura? ¿Sí? ¿Pero para qué correr? ¿Sí puedo bailar? ¡Sí! ¡Equipo amarillo! ¿Cyberpunk? ¡Ahora! Siento, equipo naranja. Cerca, pero no suficiente. Objetivo. Pardo. ¡No! ¡Estaba muy cerca! ¡Y mi baile fue muy bueno! ¡Bien hecho, JB! Eres una genio estratega. Aprendí de la mejor. Un segundo. Creo que conozco este sitio. ¿Ves esa cima, Zion? Creo que ese es el valle de Emoruo, nuestra ciudad natal. Ahí es donde las torres de enseñanza se erguían. Cientos de libros para cada estudiante. Y ahí estaba el espacio puerto, el lugar más ruidoso de todos. Mi familia vivía en las faldas de esas colinas. Y justo pasando esa cresta solía estar el mercado. Antes de las Sporix. Ahora apenas si puede reconocerse. Me encantaría continuar el tour. Pero no tenemos tiempo, amigo. Solo dame un segundo. Es mucho que asumir. De verdad, todo está destruido. Y nosotros también lo estaremos, si no nos enfocamos en encontrar ese generador Sporix. Cierto. El Consejo Militar probaba armas en las dunas del oeste. Hay árboles ahí ahora, pero es en aquella dirección. Después de detener a Seth, podemos seguir con el viaje de los recuerdos. ¿Sí? Inocentes criaturas. ¿Ves, Lord Seth? Te lo dije. La farsa de la teletransportación y espiarlos no serviría. Y ahora esos mocosos nos llevarán directo al generador Sporix. Sí. Pero, ¿pueden hacer que nos guíen al baño antes? ¡No he ido desde la Tierra! ¡Eres un robot, cabeza de chorro! Estoy seguro de que estamos cerca. De acuerdo, todos revisen. El primero en hallar algo gana. ¡Encontré algo! Tipo, algo grande. Entonces, Oli, ¿qué me gané? Una pizza solas, conmigo, en una semana. Oye, ya habíamos quedado de hacer eso con mi cupón de descuento. Esto es.
cómo funciona. Esa palanca eleva el generador Sporix fuera del suelo. Tiene que estar por aquí, me parece. Lo encontré. Está aquí abajo. Gracias por la ayuda. Oh, genial. Nos siguieron. ¿Dónde está tu jefe? ¿Tiene miedo de pelear contra mí? Ustedes deberían. ¡Es hora de Morphosis! ¡Llame Dino Fury! ¡Activar! ¡Conexión a Red Morphy! ¡Dino Fury Power! Mientras los demás distraen a los Rangers, podemos iniciar la siguiente parte de nuestro plan. ¡Eso hago! ¿Eso es una pala? Sí, creo que esperaba tener que cavar mucho más. ¡Qué filosa! ¡Sí! ¡Lleve Dino Congelante! ¡Lista! ¡Armadura de batalla helada! ¡Todo depende del boom! ¡Excelente! ¡Pronto mi ejército de Sporix nacerá! Tengo que detener a Zed. ¿Es en serio? ¡Espera! Creo que necesita unas reparaciones. Es muy antiguo. Pero no debo tardarme mucho. Y podría servir algo de estilo. ¿Tienes pintura brillante? No hay tiempo para eso. Y no hay tiempo para ti. ¡Ayon! ¡Sí! ¿Quién es el hombre biseca ahora? ¡Sábelo todo! ¡Bloqueo de escudo! No soy rival ni de cerca. ¡Pobre Sisurai! ¡Rápido! ¡Aprovechemos! ¡Hecho! ¡Llave Dino Congelante! ¡Lista! ¡Ráfaga Fury congelante! ¡Oye, Eli! ¡Qué fresco! No los detendrá mucho tiempo, pero buen juego de palabras. ¡He oído mejores! Tengo una idea para ti, Rojo. ¿Por qué no sigues el ejemplo de tu gente y también te extingues? ¡Saito! ¡Ay, no! La profecía fue un error. Perdona. Ayon. Fue divertido, pero aquí se termina. ¡No vamos a rendirnos! ¡No! ¡Es demasiado fuerte! ¡Eso es cierto! ¿Qué? ¿Cómo nos...? ¡Esos cobardes huyeron!
Así que no hay nadie que pueda detener al emperador del mal. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Rangers? Volvieron. ¿Qué sucedió? Oigan, necesitamos ayuda. Saito está muy herido. Recuéstenlo. Con cuidado. ¡Ay, mi pobre muchacho! Amelia, pásame el escáner médico. Gracias. Todo esto es mi culpa. Estaba protegiéndome. No debí de confiarme en esa profecía. Sentirte culpable ahora no le hace bien a Saito. ¿Cómo conseguiste teletransportarnos de vuelta? Creí que eso era imposible. ¿Qué? ¡No! Yo no teletransporté a nadie. Zed estaba a punto de hacernos trizas cuando de pronto... Estábamos aquí. Sus signos vitales están mal. Y no hay forma de evitarlo. No creo que pueda ayudarle. No teman. Verán que todo va a estar bien.